Bueno, aquí está mi hermana que acabó de ser libre. Tiene un testimonio también. Tiene dos testimonios ahora. A ver, hermana, cuente el primer testimonio que hizo usted de la hermana que pidió su liberación de usted. Cuente. Hace mucho tiempo yo venía, pues mi mamita empezó en este grupo de Ministerio de Liberación y yo venía en unos problemas familiares y yo decidí de mi corazón ser libre, yo necesitaba ser libre, así que me comuniqué con la hermana Carolina y entonces hicimos lo de la llamada, en ese momento hicimos la liberación y el demonio se manifestó y dijo que él me había colocado una enfermedad en mi cuerpo. Había llegado sutilmente a través de un amigo de mi esposo. La esposa de él le pasa lo contrario. A mí no me llegaba el periodo, pero a la señora le llegaba un periodo abundantemente. Entonces él me dijo, usted lo que tiene son quistes. Y yo me deprimí, yo creí, yo dije, sí, Dios mío, yo tengo quistes. Nadie en mi familia sufre eso, pero yo salí con eso y empecé a deprimirme y a creerlo. Y en medio de la liberación el demonio decía que se burlaba y decía que él me había colocado eso para desanimarme y había colocado quistes dentro de mi ovario derecho. Inmediatamente que la hermana Carolina empieza a expulsar al demonio e inmediatamente me llega así de ipso facto el periodo y se me deshincha el estómago y la cara porque todo el cuerpo lo tenía hinchado. Y ahí mismo se me deshinchó todo el cuerpo. Fui al médico porque ya había programado las citas para saber. El médico me dijo que tenía que ir a hacerme una ecografía para ver qué tamaño estaban los quistes, porque eran muchos, pero necesitaban saber qué tamaño. Cuando fui a hacerme la ecografía al médico, entonces el doctor me dijo, ¿por qué vienes? ¿Me estás en embarazo? ¿Cuántos meses tienes? Entonces yo le dije, no, señor, yo vengo porque me salieron isquio unos quistes y venimos a ver qué tamaño están. Cuando él me hizo el examen, me dijo, usted no tiene nada. Antes me da mal genio que envíen un examen así cuando saben que ustedes no tienen nada. Entonces, la próxima vez que vengas, vas a venir porque estás en embarazo, pero no vas a venir porque tienes ningún quiste. Eso usted no lo tiene. De hecho, le dije, la gloria y la honra es para Dios porque Él fue el que me libertó y me sanó. Amén, Y tremendo. así, hermano. Gloria a Dios. Tremendo. Esa fue la primera liberación que se hizo, ¿no? Primera liberación que Sí, hicieron esa la fue la hermana que primera pertenece al liberación. grupo Cristo Libera. Ok, ¿cómo se encuentra para ahora después de esta liberación que hicimos ahora hace unos segundos atrás? Bien, contenta, me siento libre. Hace ratico me sentía oprimida, pues porque venía de donde mi esposo de separarme, entonces no me hallaba. Había en mi mente mucha tristeza, mucho odio, mucho rencor por mis suegros y no me hallaba. Aunque me vine para la casa de mi papá y mi mamá, no me hallaba, me estaba triste. Dije, no, en mi mente decía, vas a volver otra vez al pecado, te vas a volver a sentir deprimida, asolada porque no estás con él. Entonces yo empecé a orar y decirle, Señor, así como el salmista David, Señor, cuando Saúl lo fue a perseguir, Señor, y tú lo defendiste, Señor, y él tuvo que estar en un desierto, Señor, así estés conmigo, Señor, protégeme, ayúdame, guíame. Y estuve orando así hasta que le dije a mamá, y le dije, mamá, yo siento una opresión y siento que necesito ser libre. Hay algo que me atormenta, mi estómago había desde hace días ganas de vomitar y yo no podía comer, no podía comer y todo lo que veía me daban ganas de vomitarlo. Entonces a través de eso pues me estaba adelgazando porque no me provocaba comer. Entonces yo ahorita me siento que tengo hambre, me siento en medio de la liberación, sentía un ardor dentro de mi estómago y podía ver como unas naranjas y una cruz, como un palo así, metido en unas naranjas y como un muñeco, como con alfileres, un montón de cosas allí enterradas. Entonces, vi esa visión, vi eso, y entonces ahí mismo como que me asusté y ya. Entonces me siento yo ahorita contenta, feliz, sé que el Señor dispuso esta liberación de antemano para que yo le sirviera. Tengo un ministerio que es la liberación. El Señor siempre me ha utilizado en eso. Incluso estando en la liberación que me ha hecho la hermana Carolina, antier de haber pasado estos ataques tan tremendos, estaba yo acostada en mi cama y yo me levanto a las 3 de la mañana a orar. Y justo a esa hora, a las 3 de la mañana, yo oré por un sobrino mío que la abuelita lo tiene en brujería y lo tienen rezado.
a toda esa familia. Entonces yo, el Señor me colocó en mi corazón porque el Señor me da discernimiento. Entonces el Señor me dijo que orara específicamente por por mis primos, porque una señora familiar de ellos le estaba haciendo brujería. Entonces yo empecé a orar y empecé a traer libertad de acuerdo a los modelos de los libros que mi madre tiene de Cristo Libera, porque no puedo decir que he estudiado todo, he estudiado un poco, pero el manual lo estaba utilizando para hacer ese tipo de oraciones eficaces. Entonces estaba orando y oré por mi tía Sandra, oré por Geraldine y en medio de la oración el Señor me fue dirigiendo. O sea, es algo que uno, yo puedo decir en mis fuerzas no oré. Yo sé que era el Espíritu Santo dirigiéndome porque Él me decía, tienes que orar para que cuando uno ora y está en guerra espiritual, hay una batalla entre el enemigo y los ángeles, así como en Daniel. Esa batalla todo el tiempo se está librando, los ángeles están peleando para que nuestra oración sea sincera y pueda llegar al reino del cielo para que el Padre pueda ejecutarla. Entonces, en ese momento había una lucha, pero espiritual muy, muy fuerte. Y entonces yo empecé a orar y le dije, Señor, permite que mi oración, Señor, y el poder del Espíritu Santo pueda llevar esa oración al Padre para que pueda ser contestada, porque han sido levantados muchos decretos de maldición sobre la vida de ellas. Yo me acosté y a las 3 de la mañana vino una bruja y se me agarró de esta parte de acá y no me dejaba. Me oprimía y con las manos ni hacía así y me dijo, no te metas donde yo no te he llamado, no te metas a hacerme estorbo aquí, váyase, váyase que yo no quiero que usted ore por Julián Camilo, váyase, no venga a hacer estorbo aquí, nadie la llamó a usted acá, váyase. Entonces yo le dije, suélteme, suélteme, usted por qué me quiere hacer daño, hay poder en el nombre de Jesús, suélteme. Entonces ella me soltó y no me pude levantar porque la mitad de mi cara y de mi cuerpo se paralizó. Me tocó, le digo que desde las 3 de la mañana hasta las 5 orar una lucha tremenda para que ese espíritu me soltara, porque no sé por qué ella se había ido a atacarme. O sea, por lo que había hecho la oración, entonces la bruja se dio cuenta que estaba orando por ellos, entonces vino a atacarme. Y en medio de esa liberación, en la tarde, mi mamá está cuidando a unos niños, pero el Señor le ha dicho a ella que no, ese no es el lugar donde ella la, porque cuando uno va a hacer guerra espiritual hay que tener mucha sabiduría porque Dios es el que le guía. Cuando Josué fue a la batalla, el Señor le dijo, yo iré contigo y pon atención de poner por obra mis mandamientos, esfuérzate y sé valiente, pero quería decir que el Señor era el que guiaba a Josué en medio de esas batallas. Entonces, como estamos en una batalla espiritual, todo lo que el Señor nos está regalando a través de Cristo Libera, a través de la sabiduría que el Señor le ha regalado al pastor, entonces el enemigo, el Señor nos está guiando cómo debemos hacer la batalla, ¿cierto? Entonces, el Señor me llamó en la tarde y me dijo, ve y ora por tu mamá porque va a recibir un ataque fuerte en su cuerpo. Y entonces yo me fui, así como el Señor me dijo, me fui para mi cuarto a orar, a reprender. Cuando llamo en la tarde, yo no me pude comunicar con mi mamá, porque mi papá, no, ella está ocupada, está al tal lado, está al frente, no sé. Entonces yo dije, no, de todas maneras voy a orar y a reprender toda atalación del enemigo contra la vida de mi mamá, porque ella está en un terreno donde tal vez lo que ella está recibiendo no puede ir a hacer frente allá, porque es otro terreno que le pertenece al enemigo. Y cuando